dejamos por nada. No se rebala. Que la suspendan. Pero a ver, a dónde no nos resten puntos. Mira cómo yo estoy empapada. No es que justo. Estoy diciendo. Yo estoy. ¿Cómo se llama el ratón que persigue el gato Tom? Jerry. Correcto. A ver. Ay, yo quiero una pregunta así. Rochita, ¿cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Vaya, amarillo, ¿ya? Negro y blanco. No, rojo. Blanco. ¡Puerta número dos! Están llenos de veneno. Michelle Soifer. Piensen antes de contestar, chicos. Tú que sabes mucho de fútbol, dime, ¿qué exjugador de fútbol es conocido como el Ángel de Madrid? Nombre completo. El Ángel de Madrid. ¿Cómo se llama ese? Uy, pues te ganó el tiempo. ¿Cómo se llama? Raúl González Blanco. Discúlpeme, pero no lo sabía. No te preocupes, ya lo sabes. Mario, ¿a qué cultura pertenece la escena de Raimón? A la puerta uno. Muy bien, sí. Mario, ¿a qué cultura pertenece la escena de Raimondi? Brochavín. Correcto. Said Palao, ¿cómo se dice celeste en inglés? Light blue. Correcto. Muy bien, contéstame, ¿a qué exjugador peruano se le conoce como el loco? Nombre y apellido. Luis Vargas. No, Juan Manuel Vargas. ¡Manuel Vargas! ¡A la ducha! ¡A la puerta número 3! ¡Tiene el castigo para los guerreros! Va a llegar a completar Anelia, Rafa y Rosángela. 3, 2, 1, ¡castigo! ¡Oh, papito! ¡Ala! ¡Salió Rosángela de la ducha! 200 puntos menos para los guerreros. No se puede salir de la ducha. Recuerden que el equipo que llegue con mayor puntaje para la semifinal 400 puntos el día de hoy. Vamos a continuar. Lo que pasa es que me resbalé, casi me doblo el pie, en serio. No estoy bromeando. Si gusta que me echen de nuevo. De verdad. Chicos, a ver, podemos Lo que pasa es que sí, pero mira, te está diciendo que si quiere la las imágenes no se ven y se resbala, ¿no? No se resbala. Pero se resbala, claro. A ver, ella dice, que está mal de la rodilla. ¿Qué está diciendo? Ahí está. Es que creo que el pelo está mal de la rodilla. No, pero no es justo, está mal de la rodilla, no el cabello ni nada. Un paso hacia adelante. O sea, nosotros nos mojamos por nada. No se rebala. Que la suspendan. Pero a ver, a dónde no nos resten puntos. Mira cómo yo estoy empapada. No es que estoy diciendo. Yo estoy completamente empapada. Mi cabello también se malogra. Me pueden, si gusta. Lo que pasa es que yo estoy mal de la rodilla, por eso estoy no con compite, los zapatos. Acá también, no aporta no nada. Sé. Onelia, un ratito, ¿qué te pasa? La rodilla, Raúl, no tiene nada que ver con que te caiga agua. Bueno, vale, o no vas a caminar porque te caiga agua. O no te bañes. Entonces, ¿me van a dejar hablar, por favor? A ver, si habla. Entonces que me echen, porque como dije, casi me resbalo. Pero, Rose, tú también no estás compitiendo. 200 puntos menos para los guerreros. Otra persona que no compite y nos está quitando puntos. El primero fue Jota Benz, ahora fue Rosángela. Oye, producción, por favor, tienes que hacer algo. Perdón, pero por tu culpa restaron 200 puntos por un reclamo inválido. No, pero tú lo hiciste. Por Jota Benz, no fue por ti, Rafael. Va a seguir así, se quita con el pelo rojo impecable. ¿Qué? Ya están los 200 puntos, ya están los 200 puntos menos. No. Quítanle los 200 puntos. Chicos, y que se embarre. Ok, quiero hacer una preguntita. Raúl, ¿continúas lesionado? ¿Sí? Ok, Piero, ¿tú continúas lesionado también? Sí. Ok. Ya, solo para saber, nomás vamos entonces. ¿Con quién vamos o lanzamos la monedita, no? Aquí. Vamos a ver con la moneda, comenzamos con Raúl. Raúl. No vale soplar, chicos. ¿En qué departamento del Perú se encuentra el puerto de Hilo? Eres. Ah, eso está en La Libertad. No, Moquegua. A la ducha. Puerta número uno para Raúl. Dios mío. Nebrosa puerta. Dios mío. Santo Dios. A ver, Piero, rapidito, ¿cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. Correcto. Impresionante. Chevy. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿En qué año se proclamó la independencia del Perú? 1821. Correcto. A ver, contéstame, por favor. ¿Cuántas horas hay en 10 días? En 10 días hay 600 horas. No, 240. ¡Ay! ¡Ay, a la puerta! Número uno, Gino. Chicos, piensen. Melisa Loza. Vamos, Renzo. Vamos, Melisa. ¿Cuál es el gerundio de beber?
Bebiendo. ¡Correcto! Yeah. A ver, Karen, ¿a qué lugar se le conoce como el viejo continente? A Asia. No, Europa. Oh. ¡Ay, perdón, me equivoqué! ¡Fuerte número dos! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se acelera. ¿Qué es esto? ¡400 puntos menos! ¿Qué les pasa? Vamos, Pancho, dime. ¿Quién escribió la obra Paco Yunque? Tres, dos, uno. Miguel Ángel. César Vallejo. A la adulta, vamos, vamos. Puerta número dos para Manchito. El primero que comete un error, moja. A ver, sí. Patricio, completa el refrán. Según el refrán, ¿a quién mató la curiosidad? ¿Será el gato? Correcto, es al gato. Gato. Said Palao, dime por favor, concéntrate, ¿de qué colores el traje de Flash? ¿Qué colores tiene el traje de Flash? Flash solo tiene dos colores. ¿Cuáles? El rojo y el amarillo. Correcto. Pero también las líneas son negras. Ya, ya, que ya. Sí, pero eso es todo. A ver, según la Biblia, ay, no. ¿Quién asesinó a Abel? Tres, dos. ¿Caín? Dos. Correcto. Confía en ti. Alejandra Baigorria, dime por favor, ¿cómo se dice marrón en inglés? Brown. All right, you know that. A ver, Onelia, ¿cómo se dice niño en italiano? Tres, dos. Menino. ¿Ah? No, menino. No. Bambino. 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 Vaya, su puerta número 3, castigo para los guerreros. Listo. Vamos, menina. ¿Por qué? ¿Por qué? Tres, dos, uno, castigo. A ver. Tercera vamos, ronda. Tercera ronda, vamos a ver con quién comenzamos. Con los guerreros. A ver, ¿qué fruta en inglés es pineapple? ¿Para mí? Sí. Ah, piña. Correcto. Michelle Soifer, porque eres muy buena en las matemáticas. Dime, completa la serie. 12. No, es que no, así no puedo. Chicos, silencio, por favor. Chicos, silencio atrás, por favor. Completa la serie. 12. 24. 36. 48. ¡Correcto! A ver,